Continuamos con las noticias. El movimiento político Mira se unió de manera oficial a la campaña de Luis Fernando Ocampo Chiri en un acto realizado en el Club Colonial de Tuluá. Los dirigentes del Mira marcaron este hecho como histórico para la ciudad por la unión de los partidos Mira y Cambio Radical. La verdad es que es algo histórico, como se ha dicho en esta noche. Esta adhesión a la campaña de Luis Fernando Ocampo. Queremos hacer unos acuerdos programáticos con él en unos temas que el partido político ha venido trabajando. Consideramos que analizando el programa de gobierno del doctor Luis Fernando, se compagina con nuestro trabajo, con lo que hemos venido desarrollando, un buen trabajo social propone él para desarrollar acá en el municipio de Tuluá, y algo muy importante, la generación de empleo. Es importante motivar tributariamente a empresarios foráneos para que vengan a establecerse acá en Tuluá y puedan generar empleo formal para la población, que es un tema que nosotros venimos desarrollando, que es la formalización del empleo. Los emprendedores, él también tiene ese tema en su programa de gobierno, y como bien lo dijo el diputado Antonio Ospina, hay demasiados obstáculos para emprender. Es necesario entonces desde el Congreso de la República trabajar esos temas que le va a ayudar a los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca a consolidar el emprendimiento entre la población. La libertad religiosa es muy importante para el partido político Mira, y es una de las razones por las cuales pues lo estamos acompañando, porque consideramos que es necesario colocar en la práctica lo que establece el artículo 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional, que es la libertad de culto. La primera coalición de partidos que se suscribe en el municipio de Tuluá en toda la historia política. Este es un hecho sin precedente. Hoy el partido Cambio Radical y el partido político Mira han tomado la decisión de aspirar juntos al Consejo Municipal, un trabajo en equipo, un trabajo que va a permitir fortalecer los resultados electorales para llegar con una contundencia al Consejo y apostarle a esas tres curules por las cuales estamos trabajando en esa coalición. Hay líderes muy buenos como el concejal Juan Carlos Fernando Henao, también que está en esta aspiración al Consejo, está Cristian y quien les habla. Estamos muy convencidos de que los tulueños nos van a dar su respaldo el 27 de octubre. Ha sido una coalición de partidos que se estudió muy detenidamente, tanto a nivel local como a nivel regional y a nivel nacional, en busca de seguir trabajando por los tulueños en temas muy álgidos que ocurren en la ciudad, como es la generación de empleo, impulsar iniciativas que propicien la generación de empleo, entendiendo que el Consejo Municipal es la junta directiva del señor alcalde, y un tema que es fundamental es el tema del turismo. Necesitamos articular la cadena de bienes y servicios en materia turística para que lleguen extranjeros, para que lleguen más visitantes y turistas al municipio. Yo sé que de la mano de los medios de comunicación, periodistas como ustedes y la ciudadanía, vamos a lograr sacar una buena apuesta, un buen trabajo desde el Consejo Municipal, y siempre muy agradecido de los tulueños y de los medios de comunicación, Israel. Sí, pero hay un mecanismo que todavía no entienden algunos electores. Ustedes hacen una alianza de dos partidos apostándole a tres candidatos. Cada uno tiene sus fortalezas, lógicamente, Cambio Radical y Mira. ¿Cómo hacerlo para lograr el objetivo? Aquí hay que trabajar muy contundentemente, trabajar en equipo, trabajar constantemente. Sabemos que los 17 candidatos que tiene la lista, 11 candidatos tiene el partido Cambio Radical y 6 tiene el partido Mira. Y estamos trabajando en equipo muy coordinadamente. El propósito es que Mira llegue al Consejo y Cambio Radical llegue al Consejo y continúe en el Consejo
con su representación que siempre ha tenido. Somos muy abiertos al diálogo, a construir democracia con valores y principios en una sociedad como Tuluá.